Un programa de actividades lleno, donde habrá de todo y para todos los gustos, fue presentado este miércoles por medio de una conferencia de prensa en la Catedral de San Isidro de El General. Los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador serán del 5 al 16 de mayo de este 2023. Gracias a su colaboración y lo obtenido en las fiestas, estamos honrando a nuestros antepasados, tanto hombres y mujeres, que con tanta tenacidad y visión se dieron a la tarea de construir este templo catedral. Nuestra misión y compromiso es dar mantenimiento a la infraestructura con que contamos, porque queremos catedral para rato. Como lo hemos dicho, el Valle del General se merece una catedral de altura, con belleza y que siga siendo motivo de orgullo para todos los generaleños. El tope se va a realizar el domingo 7 de mayo a las 11 de la mañana, va a salir del antiguo plantel municipal y el recorrido va a ser detrás de Maica, a llegar aquí a lo que es el parque, a la vuelta al parque, y la recepción sería en lo que es en la Feria del Agricultor, ahí donde vamos a estar realizando lo que es el recorrido y la recepción a los caballistas. Este año vamos a tener unos premios. El primer viaje o uno de los premios va a ser un viaje a Cancún para dos personas, una novilla pura, tres premios de 100.000 colones y van a haber muchos premios más, así que la invitación para todos ustedes. Y el domingo 14 vamos a tener lo que es la subasta ganadera también, entonces la invitación para que asistan y vengan a disfrutar de este hermoso tope que va a estar muy diferente a otros años. Una de las actividades que con el tiempo ha venido tomando protagonismo en las fiestas patronales es el ingreso de las imágenes de los santos. No solamente porque vienen las imágenes, sino que es la posibilidad de que todas las filiales de la parroquia que conforman nuestra parroquia de San Isidro tengan también la posibilidad de venir, participar y también a la vez ser conocidas. Esta actividad va a ser el sábado 6 de mayo, casi que iniciando las fiestas patronales, para que las imágenes de los santos puedan estar durante las fiestas acá en la catedral. Se va a iniciar en Barrio Boston, en la calle Las Palmeras, y de ahí se va a dirigir por la calle que va hacia el Calvario, doblando en la esquina de la 12, de la librería La 12, hasta el centro de San Isidro, donde se va a hacer la recepción de las imágenes. Tú que une parroquialmente, es decir, no solo se ven comunidades solas, sino que es la oportunidad también de que cada una pueda hacer un aporte, sea simbólico o sea mucho, ese aporte de unirse como parroquia para venir a ese acontecimiento. Va a tener lugar el sábado 6 aquí en la catedral, a partir de las 2:30 de la tarde van a estar siendo recibidas en la catedral para que participen en la Santa Eucaristía, que será a las 3 de la tarde. Terminada esta Eucaristía, a continuación, bueno, sigue actos protocolarios, ¿verdad? La presentación de cada una de las candidatas, de qué comunidad vienen, ¿verdad? Qué edad tienen, quiénes son, ¿verdad? Todos estos detalles, ahí se les hace una mini entrevista y la coronación será a las 4 de la tarde. Todo es un solo acontecimiento, ¿verdad? Desde las 2:30 están invitadas cordialmente a participar de la Santa Eucaristía. Ahí se les va a recordar muy, muy enfáticamente la Eucaristía y luego a las 4 entonces la coronación. Lo que es el desfile de boyeros, ya que ha sido declarada de interés público, y al ser declarada de interés público tenemos la oportunidad de traerlos por la calle principal, saliendo del antiguo plantel de la municipalidad, y vamos a venirnos desde las 9 de la mañana hasta la esquina noroeste del parque, luego rematando aquí en el costado norte de la catedral, para luego hacerles un buen agasajo en la Feria del Agricultor. Pero sí, sin antes que quede muy claro que estos hombres y mujeres fueron los que dieron la oportunidad a este cantón de ser lo que hoy somos. Les anunciamos que la novena va a empezar el día 6 de mayo,
En este caso, solamente el día 6 de mayo y el día 14, la novena se va a estar realizando en un horario diferente. El sábado 6 va a ser a las 5:45 de la tarde. Y el día 14, que es el último día de la novena, se realizará el rezo de la novena a las 3 de la tarde. El resto de los días va a ser a las 5 de la tarde, ¿verdad? Este año, pues como estamos en el año jubilar de San Isidro, hemos querido crear un formulario a partir de los datos biográficos que nos regala la Real Academia Española de la Historia con respecto a la vida de San Isidro. Entonces, durante mucho tiempo se ha enfocado como San Isidro Labrador, ¿verdad? Y así nos dirigimos a él, San Isidro Labrador. Pero San Isidro también fue papá, San Isidro también fue esposo, San Isidro era un laico muy entregado a la oración. Y todos los días se tendrán variedad de platillos en la cocina de la iglesia. La cocina se ha convertido como en el lugar de encuentro. De pronto uno podría decir comercialmente, decir, bueno, la cocina nos deja X cantidad de millones, vamos a rematarla. Y vamos a decirle a una empresa, manéjela a ustedes y nosotros sencillamente le cobramos. No, es que hay un más allá, hay un encuentro de las comunidades. La gente que circula por ahí, de los agentes de evangelización, son centenares. Estamos hablando que por día circulan 75 personas, solamente la gente que trabaja en los tres turnos. De tal manera que eso no tiene valor. Si esa cocina nos dejara 1 millón de colones nada más, qué bien, porque la intención es esa. Pero además de eso, existe la solidaridad de todas las comunidades y colegios y escuelas, ¿verdad?, a las cuales se les llama, porque ellos hacen sus aportes. Bueno, de pronto ocupamos, 25, 30 pacas de arroz, y tenemos 46 filiales. De pronto una filial pone una paca y la otra y no tenemos que comprarlo. En el caso del 15 de mayo, se esperaría que pronto el gobierno lo declare de asueto, tras una solicitud de la municipalidad de ese cantón. El programa completo lo encuentran en la página en Facebook de la parroquia San Isidro Labrador.